Elena Gómez confirmó que no aceptó la propuesta del nuevo jefe municipal de ejercer la Dirección de Educación y Cultura por un periodo provisorio de 90 días, hasta tanto se tomara una resolución definitiva sobre el puesto. No puede aceptar bajo ningún concepto, señaló la exfuncionaria. Yo recibí la propuesta del señor Hipérico y bueno, después estuve evaluando dicha propuesta y bueno, llegué a la conclusión de que no estoy de acuerdo bajo ningún aspecto en tomar este cargo durante 90 días para luego continuar con una evaluación. El tema es de que creo que se han desarrollado las actividades durante estos 4 años, incluso yo estuve trabajando antes en la Dirección de Cultura. Y respeto que este nuevo gobierno tenga una propuesta como la que se me presentó, yo lo acepto, pero bueno, mi decisión en este caso ha sido no aceptar. Aprovecho la oportunidad, ya que ustedes están aquí acompañándome y que realmente ustedes han sido estos compañeros durante estos últimos años, donde se transmitió desde este lugar todas las actividades que se fueron realizando en la Dirección de Cultura. Y bueno, creo que es oportuno el momento para que llegue mi agradecimiento a todas las personas que de alguna manera trabajaron con esta dirección, a todos los artistas. Siempre dije que las actividades de la Dirección de Cultura se realizaron gracias a los artistas, gracias a todos aquellos que llevaron su proyecto, que creyeron en mí, gracias a la prensa que me acompañó siempre, en todo momento, a todas las personas cercanas a mí, amigas y no amigas, que dieron también parte de su tiempo para acompañarme en todos estos proyectos. Gracias a la gente de la municipalidad que aportó su trabajo de lunes a lunes. Ustedes bien saben que esta dirección trabajaba de lunes a lunes, sin horarios, sin día fijo, pero las actividades se hicieron y se hizo en grupo. Que eso es una de las cosas que más valoro, porque sé perfectamente que sola no se puede trabajar, es decir, las actividades se realizan en grupo.